Hola, yo soy Mami y hoy vamos a hablar un poquito sobre los popotes biodegradables o compostables que ahorita con la ley de prohibición de plásticos pues se están dando en muchos establecimientos. Por ejemplo, antes de la pandemia los podíamos encontrar en el cine o en establecimientos de comida rápida o incluso en algunos otros lugares te pueden dar un popote de este tipo que son normalmente de maíz o de otros polímeros que se supone que son orgánicos y que normalmente tú los puedes compostar y se van a reintegrar a la naturaleza en un cierto periodo de 4 meses o X. Entonces vamos a hacer la prueba de a ver si son realmente biodegradables y compostables o si son un fraude. Pues bien, hace unos meses, bueno, yo la verdad no tengo idea de cuántos, pero ya tienen a lo mejor como un año. O sea, todo esto de la pandemia ya hace como que la mente me duele la cabeza, ya no sé ni en qué día estamos ni en qué fecha. Entonces yo hice un video que se los voy a dejar por aquí el cachito. Y además los popotes que están dando son biodegradables. Yo normalmente no ocupo popote, pero voy a hacer un experimento porque lo voy a meter a composta a ver qué tan biodegradables son. Pero pues bueno, esto ya es un avance enorme. Entonces pues muchas felicidades y mil gracias por... Y en este video yo recibí un popote biodegradable y estaba súper feliz porque dije, ay, bueno, por lo menos ya cambiaron de plásticos a popotes biodegradables y no sé qué. Y dije, bueno, vamos a ver si realmente, porque lo que yo había leído es que estos popotes pues sí son biodegradables y compostables, pero en una escala industrial, como en una escala de laboratorio. Entonces a lo mejor tú puedes llegar a tener un resultado que en realidad se reintegra en la tierra, pero en alguna temperatura que es imposible alcanzar en una composta casera, ¿no? Entonces, pues, me di a la tarea de poner ese popote que me dieron en mi composta y lo dejé ahí por meses. Hasta que hoy volví a ver mi composta, que normalmente no es la que uso, sino que es una pequeña que tenía de una plática que di hace varios meses. Y vamos a ver cómo está el popote. Pues bueno, aquí está mi mini composta, que tenía de todo, ¿eh? O sea, todas las capas de la composta y todo perfectamente, pero en mini, porque son para exhibición. Y pues bueno, vamos a ver qué onda. Para que vean, miren, aquí está todo lo de la composta. Y ¡tarán! ¡Sorpresa! Aquí está nuestro popote, idéntico a como yo lo dejé hace no sé cuántos meses. Aquí les voy a poner cuántos porque la verdad ni recuerdo. Y miren, intacto, intacto en serio. O sea, está igualito a cuando yo lo planté. Yo dije, no, pues a lo mejor sí tarda, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses. Y no sé, o sea, ya tiene muchísimo y el popote sigue igual. Entonces, siempre que ustedes puedan, intenten evitar el uso de este tipo de productos, incluso pues si les dan uno de plástico, pues qué peor, ¿no? Pero si ustedes están en sus posibilidades, este está súper resistente, o sea, si les dan un popote de estos, con un limpiapipas lo pueden lavar y cargarlo. Si aguantó no sé cuántos meses aquí en la composta, pues seguro puede aguantar ahí con ustedes. Incluso hay popotes de plástico o los de metal, tampoco los recomiendo mucho porque pueden usar cualquier popote en realidad que tengan ya en casa para no tener que comprar. Y los popotes de metal, pues la industria del metal es altamente contaminante, la minería y todo eso. Entonces como que no me hace mucho sentido comprar unos popotes de metal si podemos usar algunos que ya tenemos en casa. Y seguramente si ustedes escarban en algún cajón de su cocina van a encontrar alguno de estos tipos de popotes. Yo, por ejemplo, tengo estos rígidos, que son los que normalmente ocupo cuando voy al cine o así, con el vasito ese del cine, que a veces, ya en el video del cine, lo compartí, pero para los que no lo vieron, pues lo vuelvo a decir. Normalmente a veces esos vasos te los dan en promoción y compras no sé qué cosas y te dan el vaso y ya. Ahorita por lo de la pandemia, pues creo que está difícil, incluso yo ni siquiera he ido al cine y no planeo ir en bastante tiempo, entonces... Si ustedes van al puesto de jugos, sea en la esquina, apoyando el comercio local, pues llévense siempre sus popotes. Incluso les doy un super tip. En las fiestas a veces compran aguas de esas minerales que traen como un...
como un sifón y ya, psh, de hecho se llama así como agua mineral con sifón. Y adentro traen un popote, que es como este así súper grueso, que te sirve perfecto. Y ya nada más lo cortan, no sé si ahí se ve cómo lo corté. Y está así resistente, pero en serio, en serio, en serio. Entonces esta es una muy buena opción para cuando pues no quieren comprar un popote o no hay necesidad de comprarlo porque tenemos cosas en casa que nos pueden servir o incluso pues podemos improvisar un poquito como este popote. Y ya cuando sus popotes pues ya vayan a morir, no los tiren a la basura, sino que métanlos al ecoladrillo, nada más lo cortan y ya lo van comprimiendo. Si no saben cómo hacer los ecoladrillos, también en la descripción les puedo dejar un video de cómo hacer estos ecoladrillos, que son muy fáciles y pues se va yendo aquí toda nuestra basura, en lugar de contaminar por ahí. Entonces la moraleja de la historia es que aunque ustedes vean cosas que se anuncian como biodegradables, como compostables, uno, nos podemos tomar la molestia de compostarlos, porque a lo mejor tú te sientes muy, ah, no, yo todo lo que uso pues es compostable y biodegradable. Pero si al final lo tiras a la basura, pues qué, ¿no? Y dos, si aun cuando lo compostamos, pues no sirve, no es realmente compostable en una forma que nos sirva a nosotros, sino es una forma compostable con ciertas especificaciones que no podemos tener en casa, ¿no? Entonces, pues, siempre tengan en mente esa alternativa y si pueden lleven sus toppers, sus utensilios, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente pasa. Y aquí vemos el claro ejemplo de esto. Y pues esto fue todo en el blog de Mommy. Espero que les haya gustado y que les sirva esta información. Si ustedes tienen algún amigo, un conocido que use utensilios biodegradables, pues pásenle este video. Y pues hagan el truco ustedes si no me creen. Igualmente con las cucharas y todos estos utensilios que dicen que son biodegradables. Pues a ver qué onda. Puedo hacer un video si ustedes quieren, pónganmelo aquí en los comentarios, donde compostemos una cuchara, un tenedor de estos utensilios que también dicen que son de polímeros naturales y orgánicos, para ver pues cuánto tiempo tardan en descomponerse y si en realidad son compostables. Suscríbanse a mi canal y los espero en mi página de Facebook, Ecología con Mommy.